para
celebro celebrando la Santa Misa, porque confiamos que Cristo murió y resucitó de entre los muertos, que Cristo dio su vida por nosotros, para que nosotros tuviéramos la dicha de ser hijos de Dios en plenitud, y que al terminar nuestra vida aquí en la tierra, nuestra vida de peregrinos, Dios nos conceda participar de esa vida definitiva, de la cual Cristo ya participa, porque Cristo murió como hombre, como ser humano, pero ahora vive para siempre en Dios. Cristo, dice la carta a los Hebreos, Él entró ya a un santuario que no está hecho por manos de hombres, sino en el santuario del cielo. Dice la carta a los Hebreos, ahí nos espera Cristo, ahí nos aguarda, y Él sigue intercediendo por nosotros ante su Padre. Con esta confianza, pues, de que la vida de un ser humano no termina el día de su muerte, es una muerte temporal, porque la vida va a continuar, la vida se va a prolongar. Dice el prefacio de Juntos, ¿y qué nos toca hacer? Pues de acuerdo a nuestra vocación, Dios nos llama a hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos, sabiendo que en cualquier momento de nuestra vida, Dios nos puede llamar y Dios nos puede pedir cuentas de nuestras vidas. Con fe y con esperanza, esperamos con Juan José, cuidamos que en su infinita misericordia, Dios le conceda ahora participar de la vida definitiva. Y a su familia, Dios los conforte, Dios les ayude a seguir adelante, sabiendo pues que desde el cielo el Jorge también les enviará bendiciones de parte de Dios. Que así sea. Que así sea. Con el corazón apenado por la muerte del profe José, pero confiando en la misericordia de Dios nuestro Padre, oremos con fe y digamos, te rogamos, Señor. Que admite en su presencia a nuestro hermano José Manuel, que ha sido arrebatado por la muerte de forma tan inesperada. Roguemos al Señor para que todos los que nos hemos reunido para dar el último adiós a José Manuel, sepamos construir una sociedad al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios fortifique a los fieles difuntos con su misericordia y los revista de gloria y de inmortalidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Van a ser como ángeles de la guarda para ustedes, sin duda alguna que Dios no los va a desamparar, Dios los llevará de su mano, de manera especial Él se va a manifestar a través de sus familiares más cercanos y a través de gente de buena voluntad. Hay que descubrir siempre los signos de Dios, que nunca abandona a nadie. Si Dios quiso llevarse ya al profe José Manuel, es porque su misión que Dios le encomendó ya había terminado. Ahora él va a participar de las promesas de Dios. Pero los que aún estamos como peregrinos, no olvidemos que en cualquier momento también Dios nos puede llamar a su presencia para pedirnos cuentas de nuestras vidas. El Señor pues reciba en su reino el profe José Manuel, que a su familia nos ayude, les dé mucha fortaleza para continuar su peregrinación hasta el día que tengamos que reunirnos con sus seres queridos allá en el reino de Dios. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Día en el cielo, no reír.
que fuese, por todo lo que hiciste por tu pueblo. Gracias por todo lo que hiciste por tus alumnos durante tanto tiempo. Este pueblito de Quimichis te extrañará muchísimo. La plazuela, las calles y su gente. Hoy te agradecemos todo lo que hiciste. Que Dios te lleve al cielo a descansar y a nosotros nos dé paz y consuelo. Le damos el aplauso fuerte para el profe José. Un aplauso, un aplauso. No es más que un hasta luego. No es más que un breve adiós. Thank you.
Por eso.
Para adelante. Todas las noches cuando agarro la botella, yo te hago que me haya.
va a entrar así. Aquí está ya. Pero la cabeza pelada lo tiene. Se va primero para allá en la caja y luego te hacen para ahí ustedes los dos. Se van de la punta y los dos. Con la cara cabeza se pueden curar pelada. Deben de fijarse. Primero la. Sí, sí está aquí la cabeza. ¿De este lado? Pégate a la pared. Venga. Espérate. Suéltala. Ya. Ahí va. Que nos bajamos a recibir las dos abajo. Te vas. Thank you.